En Guayaquil inició la audiencia de juzgamiento en contra del sujeto acusado de haber secuestrado y asesinado a un turista japonés en diciembre del 2013. La diligencia se extenderá hasta este martes por el número de testigos y una videoconferencia desde Japón que se realizó con la esposa del fallecido. Su intervención tomó cerca de 45 minutos porque en calidad de testigo protegido por la fiscalía, contó lo que escuchó en una conversación. Que él fue el que había matado al turista japonés, discutiendo con otro, que si decía que él había matado al turista japonés, él iba a decir que había robado. O sea, fue una discusión entre ellos dos. La diligencia empezó a las 9 de la mañana, pero no tenía hora fija de conclusión porque se convocaron a 59 personas. Es la audiencia de juzgamiento en contra de RCAP, acusado de secuestrar y luego asesinar al turista japonés Hitomi Tetsuo, quien iba con su esposa Shatumi Mariko. Los dejaron abandonados en la calle San Martín, entre Carchi y Tungurahua. Vino una asistencia penal internacional de identificación en donde se determinó al ciudadano el participante del hecho. A la audiencia acudieron autoridades diplomáticas, periodistas del país nipón y por supuesto la defensora del acusado, que prefirió no pronunciarse hasta el final de la audiencia. Exacto, porque nadie sabía los nombres de él, ni los alias, ni nada, porque él estaba por otro caso. ¿Y hace cuánto tiempo él fue detenido por este otro caso? En el primero de febrero del 2014. Estaba previsto que la esposa del occiso dé una nueva versión desde Japón, a través de una videoconferencia. 25 años, ¿no? Y obviamente existe una pena acumulativa hasta 35 años. ¿Cómo sí se animó a dar esta información? Porque no es justo de que... Hay personas que están detenidas ilegalmente en la penitenciaría. Tetsuo y Mariko escogieron a Ecuador para su luna de miel, pero ella volvió a Tokio con su esposo en un ataúd, informó Jorge Escobar.